Estas pruebas no las encontrarás en ninguna parte. Hasta tu vuelta, Redentora. Pelo como la sangre. Debes de ser la campeona. Hablemos. Debería verme. Puedes pasar. Es la campeona de la Atamboy. Debe de ser, filo abisal. Kotalo dijo que aquí podría descansar antes de seguir hacia el ferry de los cuernos. Saludos, la campeona de enfrentarse a la persona. Buen día, campeona. Es imposible que nos sigan las otras dos marcas. Tiene permiso para ti. Es un honor, campeona. Vale, con Phil unas luces extrañas en la costa. No creo que sea.
Echaré un vistazo cuando pase por aquí. ¿Echamos luego una partida de asalto? Es Halo, la perdición de regala hasta los forasteros. ¡Tú, forastera! Vamos a comerciar. Aquí puedes descansar tus pies y tu lanza. El agua de la purga facilitará las cosas. Un dron. Será uno de los de vistas. Si consigo sus datos, podré reconectarlo a la cúpula de la base. Pero ¿cómo llego ahí arriba? Thank you.
pandilla no son suficientes. Vale, hora de cruzar el agua y encontrar a Ribo y a Alba. No hay nadie. Qué raro. Bueno, nada me impide subir a un barco. Tampoco hay nadie vigilando a este lado del ferry. ¿Dónde están los Quen? En Arribo, supongo. Iré a averiguarlo. Debería estar al noreste. No tiene sentido usar fuego. Que estas son las ruinas de San Francisco. Una ciudad de torres desmoronadas. Y en alguna parte yace enterrada en gas. Espero que Alba y los Quen me ayuden a encontrarla.
¡Menuda ráfaga! Debe de ser la entrada arriba, ahí delante. ¿Es ella? La ancestro vivía... Esto es arriba, ¿verdad? Busco a Alba. El supervisor Bohai nos ordenó llevarte ante él cuando llegaras. Por favor, sígueme. Ve, que sepa que vamos. ¡Es ella! La oráculo tenía razón. Supervisor Bohai, una forastera ha cruzado la puerta. Sabía que Alba no osaría mentirme. ¿Sí que te pareces a Sobek? ¿Alba está aquí? Debo hablar con ella. Sopesaré tu petición cuando despeje las dudas de... ¿Qué eres? ¿Una ancestro viviente, como cree Alba? ¿O amenaza... disfrazada de ancestro? No soy una amenaza, ¿vale? En el continente, tus soldados me dispararon sin avisar. Eso dices tú, infiel. Ninguno de esos soldados vivió para dar su versión. Tuve que pararlos en seco cuando... Te presento a nuestro amado presidente. Bueno, ya está aquí, la chica misteriosa. ¿Y bien, Bohai? ¿Has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita. ¿Cómo puede parecer Sobek y desconocer las costumbres? ¿Debemos creer que un ancestro viviente nació en esta misérrima tierra, a un océano de distancia del reino de los elegidos? ¿Y si fue así, con qué fin? Yo no lo sé. Que responda ella. Pero te lo advierto, si mientes no quedaremos satisfechos. Ahora habla. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido? Estoy buscando un lugar llamado Tebas. ¿Y qué es lo que buscas allí? Alba me comentó lo que pretendéis hacer. Solo puedo decir que busco lo mismo. Un modo de curar el mundo. Lo que yo pensaba. Díselo. Encontramos Tebas. Es la última morada de los secretos de Ted Faro. No queda lejos, pero el camino nos está vedado. Las máquinas no nos permiten acercarnos al lugar. La oráculo Alba está allí, junto con una dotación de cavadores y soldados. ¿Está bien? Según nuestros exploradores, una máquina ha obligado a nuestra gente a atrincherarse, pero aún resisten. Máquinas, ¿eh? Os puedo ayudar. Alba ha hablado maravillas de tus habilidades. Pero antes os haré unas preguntas. Responderemos a lo que podamos.
¿Qué máquina ha acorralado a los vuestros cerca de Tebas? Un atronador. No es el primero al que nos enfrentamos, pero este es... ¿Fuerte, sólido y con armadura negra? Sí. ¿Cómo lo sabías? Da igual. Será difícil, pero lo abatiré. El destino se presenta brillante, yo ya lo sabía. Un ancestro viviente camina entre nosotros y me ayudará a obtener los secretos de Tebas. Puedes pertrecharte aquí. Después ve a Tebas, a la base de la pirámide, en las ruinas. Te seguiremos cuando nos confirmen que has despejado el camino. ¿Cómo va tu hombro? Por supuesto. Vale, a la pirámide enorme para luchar contra el atronador. Un dron. Será uno de los de vistas. Si consigo sus datos, podré reconectarlo a la cúpula de la base. Pero ¿cómo llego ahí arriba? Con suavidad. ¡Una salvaje! ¡Huye, forastera! ¡Hay una máquina asesina suelta! ¡La máquina suelta te matará! Lear. Thank you.
¡Mataste a esa máquina! Me envía a vuestro presidente. Debo hablar con Alba. Por supuesto. ¡Halo! ¡Abrid las puertas! ¡Ven aquí! Alba, me alegra verte. Te has librado de esa máquina. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay dentro de Tebas. Pues fui a Arribo. Conocí a tu presidente y llegamos a un acuerdo. O casi. ¿Y nos vas a ayudar a entrar? Eso parece. La situación fue algo tensa. Hay algo inquietante en él. Y no entiendo qué quiere de Tebas. Pensé que encontramos los datos que necesitaba tu pueblo. Tardaremos años en examinar los datos. El presidente quiere resultados. Aloy, debes tener cuidado. Él... Ahí están. Según el legado, Elizabeth Sobek ayudó a los ancestros a eliminar los obstáculos. Tal y como ha sucedido hoy. Has sido fiel a tu palabra. Me complace. Tebas nos está esperando. ¿Vamos? Menuda excavación. Casi todo estaba inundado. Tuvimos que drenar gran cantidad de agua. He aquí la puerta a Tebas. Una puerta incomparable. En eso tienes razón. Está diseñada para que solo la abra un hombre. Ted Faro. Según el legado, colaboró estrechamente con Sobek. Confiaba en ella. Ella habría podido abrir la puerta y seguro que tú también podrás. Va a ser que no. Al menos desde aquí. Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek. ¿Puedo hablar? Faro, pese a su grandeza, no construyó su palacio solo. Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos, los mismos que apuntaban a esta ubicación. También hallamos abajo indicios de pasadizos. Quizás se crearon para facilitar las obras. O para los criados. No podemos llegar allí, porque están inundados y a gran profundidad, pero... Sí. Yo sí puedo. Tal vez haya otro modo de bajar. ¿Veis? Con Sobek siempre hay un camino. Pues haz lo que debas para que entremos. Me separa de mi destino. El agua está caliente, casi como unas termas. Mira esa cosa. Es enorme. Y llega hasta abajo del todo.
Aquí hay una fisura. Quizás sí pueda entrar. Sí, por aquí podría entrar. Vale, parece que el túnel se centra en la estructura. Bien. Vale, estoy dentro. Pero ¿cómo van a entrar los Quen? Parece una sala de ejercicio. Una zona común. Bastante grande. Esto lleve a la puerta principal para dejar pasar a los Quen. Menudo sitio. Muy lujoso para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. De salida de emergencia. Salida de emergencia iniciada. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Pero qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas.
¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro renovado. Mi esencia es igual que la suya. A lo largo de los años y de las generaciones, su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver, me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. Nadie sabe mejor que yo quién era, quién es yo. El renovador, el más grande de los ancestros, el hombre que salvó el mundo. ¿Y tú? Tú entiendes a Sobek. Eres ella, la precursora de Faro, su ayudante. Ven, descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser, trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? No. No voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? ¡Mirad este lugar! ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. Es espectacular. ¡Excelente! Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquémoslos. Su magnificencia, ¿no deberíamos dejar guardias atrás para cubrir la salida? El rostro de Faro, un monumento a la grandeza. Sin duda, mi presidente. Es un monumento a algo, llevas razón. Creo que por aquí se puede bajar. ¡Excelente! Recuerda cada detalle, Ojai, para la posteridad. Ocupará un capítulo entero de su legado. Mi señor. Faro se construyó un palacio impresionante. No se merecía menos. Por supuesto, su eminencia. Me pregunto si Faro tendría un baño de pies. No quiero oír ni una palabra más sobre tus pies, Bohai. Oye, esto es raro. Intenté advertirte. Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. Tienen un aspecto muy amenazador. Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. ¡No son estatuas! ¡Cuidado! ¡Sacad al presidente de aquí! Quedamos tú y yo. Puede cambiar las cosas. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Bien luchado. Gracias. ¿Dónde está el supervisor Bohai? Ha decidido volver a la superficie. Una sabia elección. No podemos permitirnos perder a más oráculos. Así que basta de retrasos. Prosigamos. Sí, parece que es por ahí. Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento, presidente. No lo sé. Mi foco no puede leer los datos aquí. ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? ¿Qué estás haciendo? He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento. A saber qué nos hará Ted en caso contrario. Los resultados preliminares eran prometedores. No había signos de envejecimiento ni degeneración celular, pero ahora... Si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok, o a mis viejos colegas, o a mi viejo Bolívar... Vale, tienes que ser optimista, por Kania. ¿Has visto algo? Lo noto. ¿Ya sabes para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más. Mucho más. ¿De verdad? ¿Podría seguir aún vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, mantendría su esencia. Jamás me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él, sino para hacer posible todo un nuevo comienzo. Para nosotros, los Quen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que llevas razón. Tienes mucho en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. ¿Eso es un despacho? ¿Quizá de un funcionario de bajo nivel? Mira todo este equipamiento. Nos acercamos al corazón de este lugar. Puedo sentirlo. Thank you.
Derribad la puerta. Buscaré otro modo de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. ¡Manos a la obra! ¡Ah! Es una especie de conducto. No es mala idea. ¡Deprisa! ¡Derribadla! Ha desaparecido. ¿Ha llegado al otro lado? Una consola. Quizá pueda acceder a los archivos de Ted. Permiso, Omega. Ya. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ted? Sontou ha muerto. Junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo lo recibiré. Sontou dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. Necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo y energía. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte. Y así recuperarme y poder recibir a los niños. Me necesitarán. Mis consejos. Mi guía. Y ya no volveré a estar solo. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Por fin, el legado de Faro es mío. ¡Quemadlo todo! ¡Espera! ¡No! Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. Thank you.
Faro manipuló el reactor para que se fundiera. Si él moría, hay que irse. ¡Señor! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! Encontramos algo que ayudará.
No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Oh, está muerto. Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir y llevarte el mérito cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos, así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución. En vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará, pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Varl, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Quen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Varl te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Hefesto. Pero antes de ir al ferry, me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Quen quieran hablar. Y convendría explorar la isla. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase.